Good evening, teacher. Lo Good evening. Good evening. Okay, por ahí les he compartido algunas presentaciones. A través de WhatsApp. Pero por ahí les dejo. Espero puedan descargarlas. Good evening. 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 Welcome. Welcome, welcome. This is the last session. Esta es la última sesión.
Bueno, por ahí les he dejado tres presentaciones, espero les ayuden. He actualizado el cuadro de notas también, ya lo tenemos listo. Y también voy a compartir con ustedes una lista de verbos regulares ya con su traducción. Ok, traten de descargarlas porque cerrando la sesión ya va a ser difícil que las puedan descargar. Bueno, y Okay, teacher. esta lista y este tema viene justamente también por una pregunta que me hizo un compañero de ustedes sobre la forma de pronunciar los verbos regulares, porque habíamos hablado de irregulares nada más. Entonces, antes de la encuesta, porque la encuesta la vamos a tener a las 8:30, está programada. A esa hora deben de estar todos conectados. Y todos vamos a ir juntos haciendo la encuesta. Creo que la encuesta de evaluación sobre mi desempeño ya se las hicieron. Sí, ¿verdad? A mí no me ha No. llegado, teacher. No les enviaron No. uno. Ah, se las van a enviar después, entonces. Okay. A mí sí ya me enviaron esa encuesta, Lee, pero pues bueno, me enviaron dos, de hecho, una al correo y una que enviaron al WhatsApp, creo que al grupo fue. Sí. Sí, pero ahí hay que saber que una es para evaluación mía de mi desempeño y otra es para la encuesta que hacemos ya para. ¿Qué es requisito? Parece que nos dice ahí. Sí, para todo el curso. A mí me enviaron ambas, uno al correo y al WhatsApp, pero es la misma. Ah, okay. Solo de la evaluación que tenemos que hacer en conjunto. Sí, Sí. es la misma. Ah, ok. Bueno, tranquilo. Bueno, aprovechemos los últimos minutos porque llegando a 8:30 iniciamos y luego vamos a tomarnos el tiempo debido para hacer esto bien hecho. No vamos a ir corriendo y luego vamos a retomar la clase para seguir con el tema que nos hace falta, pero.
Considerando que la pregunta que el compañero hizo es muy importante, vamos a iniciar, vamos a tomarnos unos minutos para hablar sobre ese tema, porque es posible que quizás ya en el otro ya no lo vean. Ok, entonces ahí está, there is, there are, an adjective to describe workplaces. Vamos a hacer uso de there is, también de there are, más adjetivos para describir los lugares de trabajo. Me avisan a las 8:20, por favor, lo de la asistencia. Y luego aparece ahí donde dice pronunciación del ED. Tenemos tres formas. Los verbos regulares, les acabo de enviar un listado. Tienen tres maneras de cómo pronunciarse. Es decir, por ejemplo, este no se pronuncia wanted ni needed, sino que es wanted, needed. Todos aquellos verbos regulares que terminen en este sonido, ya sea T o D, aunque tuviesen alguna otra vocal acá, se van a pronunciar ED, wanted o needed. Y ¿cuáles son los que se van a pronunciar con sonidos T? Todos aquellos que terminen en sonidos P, como help, sonidos K, look, look, F, sniff, GH, laugh, CH, wash, SH, double S, kiss, letter C, dance. Next, fix. Entonces aquí, si usted nota, el sonido ya en pasado sería helped, looked, sniffed, laughed, washed, no watched. Ya no vamos a decir watched, sino que. Ahora, ¿qué le recomiendo? Le recomiendo que se aprenda cuáles son voiceless y cuáles son voice. Aquí tengo algo que dice, voice sounds uses the vocal cord and they produce a vibration or a humming sounds in the throat. Los sonidos voice son aquellos que al ponernos nuestro finger, the tip of the finger in the throat, nosotros sentimos una vibración, L, N, R, E, V, S, Z, B, M. En cambio en los voiceless, ellos no tienen... no tienen ninguna vibración. Por eso dice, touch your throat to feel it. Y ahí tenemos la forma de cómo se hace. Words that end in a vowel sound use the D pronunciation for ED. Ojo con esto. Los verbos, las palabras que terminan en una vocal, un sonido vocálico, usan la D al momento de pronunciar el ED. Ejemplo, followed. Followed, enjoyed, played, tried, continued. Entonces, como el sonido de ellas es vocálico, usamos el sonido D al final. Si gustan, háganle una captura, por favor, para que ya les quede por ahí. Good evening, teacher. Good evening, Don Oliver. Excuse me, ¿a dónde es que compartió los archivos que no me aparecen? En el chat de Zoom. Por ahí están. Ok, quiero ver. ¿Sí lo vio? No los encuentro. No los encuentro.
No sé si alguien más los ha encontrado, pero a mí no me aparece. O los pueden compartir al grupo. ¿Les aparece o no les aparece? Sí, no. A mí sí. ¿Qué, teacher? Sí, aparecen. Yo estoy conectado con el móvil. Me voy a conectar en la compu, pero tal vez porque en el móvil no me aparece, pero tal vez en la compu sí. Sí, son cuatro archivos, al menos que alguien que ya logró descargarlo los comparte en el grupo. En el grupo de WhatsApp es mejor. Sí, porque eso es lo que yo no he podido. No sé qué problema me genera, pero no me abre el WhatsApp, no me lo abre en la laptop, no sé por qué. Pero sí, sí ahí están. Entonces, solo dos me parecieron en chat, dicho. No, son cuatro. Uno que dice telling the time flashcard y regular and irregular. Telling the time es el primero, después preposition of play. Después dice telling the time flashcard y en la última regular and irregular verbs. Sí, no, que solo dos me parecen en el chat. Y deben de aparecer a más. A mí no me aparece ninguno, teacher. Ahorita les hago una captura para que sí vean que sí se los he puesto ahí. Sí, a mí sí me aparecen los cuatro. Yo voy a enviárselos al WhatsApp. Eso, compártelos, por favor, compañera. Gracias. Eso, sí, eso, compañero, compañera. Porque me perdían los cuatro, lo iba a compartir, pero tampoco no sé por qué no me abre mi WhatsApp. Ya se los envié, WhatsApp. Ya se los envié. Por ahí se los enviaron. Thank you. También les envié, ¿cómo se llama? Una captura para que puedan ver que sí estaban ahí. No sé por qué no los pueden ver realmente. Quizás desde el teléfono no se pueda, pero... Pero según creí que sí se podía. No, teacher, no se ven. Y eso no es real, creo. Es de mentira. Ya están cargando en el WhatsApp, ya les va a llegar. Ok. Perfecto. Gracias, ya cayeron en el WhatsApp. Ok. Sí, ahí están. Gracias. ¿Ya? ¿Le llegaron? Yes, teacher. WhatsApp. Ah, ok. Sí, no sé por qué no sé por qué no lo pueden ver algunos. Ya, la 8:20, dicho. Ya, ahorita pasamos la lista. Ahorita. En dispositivos móviles, por lo general, limita siempre algunas cosas. Entonces, en este caso, creo que las descargas no las va a habilitar. Quizás porque no hay como espacio donde. Es posible. Puede ser que sea eso.
Bueno, pero lo importante es que ahora sí ya lo tenemos, ¿cierto? Bueno, hacemos la lista de asistencia. Comentarles que ya he actualizado las notas. Todavía tengo algunos que no han completado, pero esperemos que lo hagan lo más pronto posible. Lo que no me quedó claro, teacher, con el último examen, ese sí habría que resolverlo este día, todavía después de mañana. Generalmente que quizás sería de hacerlo hoy. Don Alcides Dagoberto. Present, teacher. Okay, Carlos Cibrián. Present, teacher. Okay, César Vladimir. Present, teacher. Edwin Napoleón. Present, teacher. Evelyn Yamilet. Present, teacher. Evelyn Yesenia. Evelyn Yesenia. Fátima Beatriz. Germán Reinaldo. Present, teacher. Guillermo Alexis. Present. Jennifer de la Cruz. Present, teacher. Jorge. Present, teacher. Cachi. Present, teacher. Luis Ernesto. Present, teacher. Miguel Ángel. Present, teacher. Good afternoon, teacher. Hello. Good evening, good evening, good evening. Good evening. Me acabo de ingresar, no podía, pero ya lo logré. No podía, pero hoy sí ya pudo. Sí. No sé si me puede poner al tanto de en qué están. Ahorita ya pasando la lista. Ya. De la encuesta todavía nada. Ya casi. Okay, bye, thank you. Okay, voy con Noé. Present, teacher. Okay, Oliver. Present, teacher. Roberto Carlos. Present, teacher. William Boris. Present, teacher. ¿Y quién acaba de llegar? Hola, hola. Evelyn Rivas. Evelyn Rivas, ahí está. Y nos hace falta Fátima Beatriz. No está, no está. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que no está. Bueno, ya tenemos listo. Vamos a comenzar justo al momento indicado para la encuesta. Les voy a pedir si están en... ¿Cuántos están en sus celulares? Yo, teacher, trataré de conectarme. Okay. Yo también. Ok. Yo, teacher, también. Sí. Bueno, decirles que... Vayamos despacio tomándonos el tiempo porque no para que no hayan errores, porque es bien difícil enviar ya la encuesta y que luego nos digan, mire, tiene que repetirla, aunque generalmente ya no se hace. Es una sola oportunidad, por eso nos dan un tiempo específico y, bueno, los que están en una PC, una laptop, va a ser más fácil porque solo van a ir copiando y pegando del correo.
Sin embargo, bueno, creo en el vídeo les mandaron, perdón, en el grupo de WhatsApp les mandaron un vídeo, lo vamos a ver acá también, para estar seguros de que no haya ningún error, porque no queremos que hayan errores. Y al momento ya de cuando se abra la encuesta, vamos a ir paso a paso para ir haciéndolo todos juntos. Ahorita aquí no va a ser ¿cómo se llama? Maratónico, que quien llegue primero. No, no, no. Tenemos que hacerlo bien. No es a quien termine primero, ya ese, bingo, ya. No, no, no. No se trata de eso. Así es que tranquilo, ya estamos casi listos. Al momento indicado, una compañera del sistema también va a ingresar y va a estar ahí en espera de que haya, si es que hay alguna consulta. Los nombres de la empresa deben de saberlos muy bien. El nombre, cómo se registró usted, el correo con el que se registró también. Así es que, bueno, ahorita nos quedan un par de minutitos más para hablar sobre lo que estábamos mirando. Esa imagen que estaba por ahí, les voy a pedir que la guarden porque les va a servir mucho. Y pues lógico, es necesario que nos den luces para saber la forma correcta de cómo es que debo de pronunciar cada una de las. Porque, por ejemplo, aquí ya no voy a decir Colet. ¿Cómo sería la pronunciación correcta de este? Hola. Call. Ok, haciendo un sonido de. Si Call. es en presente va a ser call y si es en pasado call. Lo mismo aquí, clean, cleaned. Offer, offered. Damage, damaged. Offer. Sí, aquí ya no vamos a decir loved, no. Low, load. Use, use. Low. Amazing, amazing. Bueno, por ahí les va a quedar. Ya esto es prácticamente la explicación. Si el verbo en su raíz termina con TKSHCHDHTHWSCOX, al añadir el ED se pronunciará la palabra con el sonido final T. Ejemplo, stopped. Dance. Entonces ahí les voy dejando como un par de ejemplos, ¿no? Pero si sigo, creo que nos vamos a emocionar porque tengo la lista. Y luego, si el verbo en su raíz termina con las siguientes letras, que sería LNRGVSWYNC, al añadir el ED se va a pronunciar la palabra con un sonido final, D. Beige. Learn. Bueno, creo que ya el tiempo nos va a tomar por asalto. Bueno, estamos a un par de segundos Good evening, teacher. Ya para. estoy por acá. Oh, ¿quién? ¿Fátima? Yes. Ah, ok, perfecto. Bueno, les voy a pedir que cerremos los micrófonos, por favor. Ok, I'm going to do it. Bueno, he cerrado los micrófonos para que presten atención a lo que vamos a hacer. Ok, en este momento se va a dar inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito de INSAFOR. Establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un vídeo explicativo para que tenga una idea general de dónde obtendrá la información solicitada
y la forma correcta de trasladarlo. Voy a compartir con ustedes con sonido. Bueno, lo vamos a hacer en grande. Y espero que se pueda oír muy bien. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder... ¿Se oye? Sí. Yes. Yes. Ok. Yes. Desarrollar la encuesta de yes. De manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado.
vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Como inglés grupo. Bueno, ahí estamos. ¿Alguna pregunta, duda? ¿O todo está bien? Ready. Ok. Bueno, entonces vamos a proceder a abrir el enlace donde tenemos la encuesta. En mi caso ya voy a tener la lista para comenzar a compartir con ustedes la forma de cómo vamos a hacer el paseado de los datos. Ok, permítanme un segundo. Bueno, ya ustedes tienen su enlace. Ustedes pueden abrir ese enlace para poder tener la encuesta y vamos a iniciar a explicar cada uno de los pasos que hay que hacer. Ahí aparece encuesta de satisfacción, inglés. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. Y el primer ítem dice ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y plecas. Será proporcionado por el proveedor, puede copiar y pegarlo. Es decir, si ya lo tengo por ahí, lo que debo de hacer solo es ir abriendo la otra pestaña que tengo ahí. En mi caso aquí tengo la orden. Entonces solo voy a seleccionar. Le voy a dar control C y luego me voy a regresar a la encuesta y aquí le voy a dar control B y ahí lo tengo. Háganlo por favor para que vayamos todos juntos. Y teacher, en el caso de los que encuentro, por ejemplo, que estoy usando teléfono, no sé si va a ser que en algún mensaje por WhatsApp o algo diferente me va a aparecer ese número de orden. No, ese número de orden ya está en un correo que le enviaron. Ya, ahorita lo busco, gracias. Ahí mismo en ese correo que le enviaron está el link para abrir la encuesta. Le ha de aparecer algo así, me dice si están viendo, ¿sí? Sí, o sea, el de la encuesta lo abrí, entonces tiene que estar todo junto. Datos del curso, dice orden de inicio. Y ahí aparece 28637-7810-0040 pleca 2022. Sería como el mismo para todos, sí. Sí, así es. Ahí. Bueno, me van informando los demás cómo van. Si pudieron hacerlo. Sí, teacher. Bueno, solo estamos en espera de la compañera que abra el enlace. Nos avisa, compañera, por favor, el momento que ella pueda ingresar. Sí, sí, solo dame un segundo, gracias. La captura de pantalla, ¿dónde la pedía, teacher? ¿En el grupo de WhatsApp? Sí, pero ese es al final. Cuando ya hemos terminado la encuesta, yo les explico en qué momento. Ok. Tranquilo, tranquilo.
Doña Evelyn. ¿Sí pudo? Ahorita estoy, ya va. Deme un segundito. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. Ahí en la número uno, lo que le vamos a poner es lo que ha enviado por WhatsApp. Sí, donde dice el número de orden. Ajá, donde dice el número de orden. Orden de inicio. Esa es la que vamos a copiar ahí en la primera. Sí. Ok. Están viendo lo que estoy presentando, ¿cierto? Yes, sí. ¿Y lo que tengo sombreado en azul? Yes. Va, ese es el número de orden. Sí, ahí lo tienen en WhatsApp también está. Ahí dependerá de la habilidad que ustedes tengan para copiarlo y colocarlo en el lugar adecuado. Ahí están los datos del curso: orden de inicio, nombre de proveedor, que se capacitó, nombre del curso, en qué fecha inició. Ahí está toda la información. Ya sí, lo puedo hacer, gracias, Ficha. Va, ok, sigamos. Sigamos en el número dos. Nombre completo, tal como lo registró usted en el curso, por favor. Tan pronto coloque su nombre, el correo electrónico con el que se registró también. Recuerden, cualquier duda, estamos acá para ayudarles. Para que no haya ningún error, mejor si hay dudas, preguntamos. Ahora pedirles de favor que vayamos todos, creo que lo he dicho en español, que vayamos todos juntos. Yo lo dije al inicio, no se trata de que quién termina primero, porque estoy viendo que ya me llegaron tres que lo terminaron. Entonces, si en esos tres hay algún error, ahí hay responsabilidad de cada uno de ustedes, porque yo por eso voy despacio. Para eso hay un tiempo específico para poderles ir guiando en lo que vamos haciendo. Si ya escribieron su nombre completo y su correo electrónico, pasemos al número de celular que usted registró. Comprendo que muchos de ustedes tienen habilidades para poder llenar este tipo de documentos, ¿no? Pero a veces es necesario ir haciéndolo despacio porque por un numerito podemos tener algún error. Teacher, una consulta. ¿El número de celular va de corrido o hay que ponerle algún guión? Generalmente debe de ir justo así como está a la hora que lo registraron. Creo que no tiene guiones, o sí. Déjeme ver si tiene guiones. No tiene guiones. No tiene.
¿Verdad que no? No. No, no tiene ninguno. Así está. Sí, sin guiones. Ok, gracias. Bueno, su sexo, departamento de residencia, solo le damos clic, buscamos el departamento al cual corresponde. ¿Qué pasó? En el número 8 debemos de ser cuidadosos también, empresa donde trabajamos, el nombre tal como aparece, como está registrado, debemos de estar seguros de cómo es. Teacher, si me puede ayudar en este número 8, porque fíjese de que realmente la empresa donde yo trabajo tiene su nombre, ¿verdad? Pero nosotros como empleados lo conocemos como Liceo San Miguel. No sí. Sé si me podría ayudar en ese sentido, por favor. Veamos cómo aparece. Creo que es el Ayandía Cisneros, pero no recuerdo lo demás. Sí, así creo que es. Sí, está viendo en el correo, ahí le cayó cabal la información, como lo escribió. El Ayandía Cisneros, SADCB, y entre paréntesis, Liceo San Miguel. Teacher, ¿puede mostrar el mío, porfa? Es que a mí no me cayó el correo. ¿Nombre? Roberto Carlos Alvarenga. Servicios Colón SASD. Gracias. Teacher, en mi caso, como no lo digo yo, sino que la persona en administración, no sé si lo registraron como el nombre del hospital o como el de la empresa. Sé que ahí hay dos empresas, entonces no sé. Ok, arriba, 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 arriba. No sé si es CERMSADCB o Centro Panamericano de Ojos. Permítanme un segundo. Rivas. Servicios médicos especializados en TADCB. Ajá, cero. Thank you. Ok. Ya. Yeah. Ok, tan pronto ya no necesitemos el micrófono, lo cerramos, por favor. Bueno, si ya no hay más preguntas en el número 8, pasaríamos al número 9, nombre del proveedor con el que se capacitó, y vamos a desplegarnos y vamos a encontrar que dice Inglés Corporativo Regal International SADCB. Y es, ahí vamos a darle clic y es el que aparece ahí. Luego, nombre del curso. Inglés principiante, módulo 1. Bueno, si yo quiero, solo lo voy copiando de acá también. De una con todo y la... Perdón, ya me quedé en la parte del inglés corporativo, tendría que ser la 9, ¿ve? Ok, número 9, inglés corporativo, dije. Y número 10, nombre del curso, inglés principiante, módulo 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Bien, vamos al 11. No hay diferencia entre poner letras mayúsculas o minúsculas, o todo en mayúsculas.
De preferencia, escríbalo así como está ahí para que no. Okay. Ok, 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Aparece, antes de leer las opciones, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Entonces, asegurémonos que van a quedar tres marcas. Entonces, si usted dice excelente, bueno, le van a quedar así de bonito, en línea hacia abajo. Teacher. Hola. Una observación. Sí. Según el correo, en la parte, en el número 10, donde dice inglés principiante módulo 1, según el correo no lleva comillas. Ah, no, 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 yo solo lo copié, así, al menos el que yo, tengo así me aparece. Ajá, yo digo porque hay unos que, o sea, lo están copiando tal cual y no sé si eso puede generar error, ¿verdad? Sí, les muestro aquí el que tengo, mire, el que a mí me cayó aparece con comillas, por eso yo solo lo copié de acá. Ah, ok. Sí, pero independiente, con tal día inglés principiante módulo 1 creo que es aceptable, ¿no? Ok, teacher. Bueno, tenemos esa parte, fecha en que inició el curso. Vamos a dar clic en esta parte y vamos a buscar el mes de octubre. ¿En qué fecha iniciamos? ¿Se recuerdan? El 31. 31. ¿31? 10. Ok, entonces le damos clic ahí. Por las dudas me vengo y observo. Ok, es cierto. Y luego en el siguiente buscamos la fecha de hoy. Ya la tenemos. Le damos clic ahí. Automáticamente nos aparece. Luego en el 14, antes de que usted marque cualquiera de esos, déjeme explicarle lo siguiente. Cada uno de ustedes va a marcar satisfecho o insatisfecho. Lo único que debo aclarar es lo siguiente. En este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros, o mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase, si ha sido pedagógicamente, si ha sido académicamente, y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado con cada uno de los procesos cuando han tenido alguna duda. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Entonces, pues yo marco satisfecho y ya con eso paso a la número 15. Menciono que otros cursos son de mi interés, si es que tengo, y si tengo algún comentario, pues también lo escribo ahí. Me dicen si hay alguna duda. El teacher, cuando se refiere, menciona otros cursos de su interés, se refiere al tema, siempre, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, a usted le llama la atención uno de Excel, por ejemplo. Usted escribe ahí que le interesa aprender Excel. No sé qué más cursos han visto de la gama que tiene INSAFOR que le llame la atención. Ustedes lo pueden escribir ahí. Y luego, sí, y luego si hay algún comentario. Se tienen que llenar los campos, ¿verdad, Lee? ¿Cuáles? Por ejemplo, el 15 y el 16.
Sí, pero si de repente no tuviese usted ningún otro curso que le interese y ningún comentario que hacer, trate de darle Summit a ver si se va así. Pero antes hay que asegurarse que todo lo de arriba esté bien. Okay, teacher. Thank you. Ok. Los comentarios libres en cuanto, por ejemplo, en cuanto al curso, ¿verdad? Tendría que Sí, ser la claro. percepción personal, ¿entiendes? Si es que usted tiene algún comentario, lo puede poner ahí, ¿cierto? Al terminar, le podemos dar a enviar, teacher. Sí, ya estando seguro de que todo está bien, le damos Summit y hacemos la Okay. captura y pasamos a enviar esa captura al grupo. Gracias. Ok. Bueno, creo que hasta ahí estamos bien. No sé si alguien tenga alguna consulta. Tómense su tiempo para revisarlo antes de enviarlo, que todo esté marcado, que todo esté lleno. Y luego me van enviando ya. Al grupo dice, ¿verdad? Sí, ¿Verdad, teacher? al grupo de WhatsApp. Okay. Y cuando me envíen esa captura, les voy a pedir de favor que me le pongan su nombre, porque ahí en la captura solo tengo dos que me los han enviado, pero ahí no aparece nombre. Entonces yo necesito contabilizar quiénes ya lo enviaron. Teacher, al chat se lo enviamos. Sí, al chat. Ah, ok, ahorita entonces. Bueno, estamos ahí contabilizando a ver cuántos son los que nos hacen falta. Bueno, veamos. Tenemos Edwin, que fue el primero. El segundo que no tiene nombre. El tercero, Reinaldo. El cuarto no tiene nombre, el quinto dice Vega, pero no sabemos el nombre completo, Guillermo.
Luego sigue César, Jennifer. Ahí aparece alguien que aparece como reenvío, un RCA, pero no tiene nombre. Y después aparece Miguel Abrego. Luego aparece Don Jorge, aparece Carlos Roberto. Aquí no me aparece el nombre de quien me envió. Miren, se me va a hacer difícil contabilizarlo porque me aparento que algunos me lo están enviando dos veces. La cuestión es que si me falla la cuenta y no me aparecen completos, ahí sí lo sentiría mucho, no sería mi problema porque si usted lo envió, hagamos lo siguiente, si usted lo envió sin nombre, usted puede borrar eso y envíelo con nombre para contabilizarlo bien, por favor. Háganme ese favorcito para así poderlos contar bien. Bueno, y ahorita tenemos 18 personas. Formulario enviado, ok. Aquí volvió otra vez. Me volvió a caer otro sin nombre. Yo se lo envié nuevamente con el nombre, dicho. Okay. Veamos. Vaya, pónganle oído, por favor, a quienes voy mencionando. El último también me lo enviaron sin nombre. ¿Cómo hacemos? Se me han enviado un montón. Ya, yo creo que ya pasamos de la cuenta, como algunos quizás lo han enviado dos veces. Ok, don Noé. Vaya, pónganle atención para ver a quién lo nombro. Don Noé Abraham ya está. Antes de él hay alguien, pero no tiene nombre. Don Roberto Carlos, Miguel Ángel, Alcides Dagoberto, Luis Ernesto, Fátima Beatriz, William Boris, Edwin Napoleón, Katy Briseida, Carlos Roberto, Jorge Alberto, sí, Jorge Alberto, Jennifer de la Cruz, César Vladimir, Guillermo Alexis, Germán Reinaldo. Bueno, hasta ahí. ¿A quiénes no mencioné? ¿O ya están todos? Falto yo, ya se lo envío. Ah, don Oliver, ok. A mí no me mencionó teacher y ya lo envié. Pero aparece su nombre, me le escribió el nombre ahí. Sí, Evelyn Yamilex Arabia de Montano. Veamos. Revisen lo último que me envió.
para ver si aparece así como me dice, porque según lo que veo, no. No está. Y el antepenúltimo que tengo. Ok, ahorita apareció Evelyn Yesenia Rivas de Amaya. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? Hola, hola. Ready. Bueno, estamos todos, ¿cierto? Sí, teacher. Bueno. No, pero faltaba don Oliver. Veamos si ya cayó el último. Ahí está Oliver. Ahí está. Oliver Dan Trigueros. Bueno, uno, dos, tres. Dieciocho. Bueno, ahí estamos. Bueno, esperemos que no haya tenido nadie ningún error y que salga todo bien. De lo contrario, INSAFOR les va a hablar y les va a decir, mire, se equivocó. Pero si ustedes vieron, yo por eso les pedí el favor que fuésemos todos unidos, despacio, contestando. Claro, algunos yo sé que cuando agarran este tipo de encuestas no pueden esperar y hay que llenarlo. Y así son. Ya están programados así. Ni modo, ¿qué vamos a hacer? Lo importante es que ya la información está ahí. Vamos a continuar con lo que estamos viendo. Nos queda solamente una hora para poder compartir la información que estábamos hablando. Estábamos hablando de la pronunciación de estos verbos. Esta sería la última regla. Y finalmente, si el verbo se usa en su raíz y termina en T o D, al añadir el ID se pronuncia ID, started, started, no started. Pero para esto también, así un poco más rápida porque ok, en forma rapidita voy a compartir el documento que les envié por ahí. Ya lo tengo acá en PDF, así como se los envié a ustedes, pero sé que ya lo tienen ahí. Vale, aquí tengo, déjenme ver si puedo hacer esto más grande, es la misma que les he compartido. Ok, ahí creo que sí, ya lo vemos. Ahí aparece Bayform, de la forma base, Simple Past, pasado participio y aparece en español. Aquí están clasificados ya, por ejemplo, los que terminan en ED. Aquí están. Y como el simple en estos verbos regulares, el pasado simple y el participio son iguales, entonces por eso es que aparecen dos columnas. Accept, accepted. Count, counted. They, dated. End, ended. Expect, expected. Y así sucesivamente. Ahí están. Y ahí les aparece en español. Ahí les dejo esa lista. Les dejo la clasificación incluso de cuándo el sonido va a ser T. Ask, ask, cook, cook, pero deben de tener un oído bastante agudo
para poder diferenciar eso, y a la hora que voy a hablar también tengo que tener eso. Dress, dress. Erase, erase. Finish, ya no voy a decir finished, no, no existe. Finish, finish. Help, help. Jump, jumped. Like, light. Look, looked. Y así sucesivamente. Ahí les dejo esta lista. Y luego los que son sonidos con D, que aquí también están. Answer, answer. Arrive, arrived. Belong, belonged. Change, chained. Clean, clean. Climb, climb. Bueno, esto es lo que les he compartido. Por ahí, mira, hay muchos. Me tardaría demasiado, ya vamos a 11. Si alguien quiere leer aquí para que veamos si logran hacer el sonido, lo podemos hacer. Pueden comenzar en cualquiera de estos, desde consider o desde enjoy. Pueden leer un par cada uno. ¿O creen que no necesitamos hacerlo? Ahí depende de ustedes. Pero hay que aprender a articular. Claro, estamos en un nivel básico, pero los mando bien armados para el segundo módulo. Ahí dependerá de ustedes. ¿Hola? ¿Any question? Que si los podemos mencionar, Tisha. Si quieren leer por lo menos tres para en presente y luego en pasado para ver si se oye la diferencia. Por ejemplo, es diferente que yo diga enjoy a decir enjoyed. O feel and field. Porque eso es lo que hay que practicar, porque hay que hacer el sonido D. Pero entonces yo debo de tener una diferencia entre uno y otro. Por ejemplo, aquí, por leave, ejemplo. Aquí, mire, ok, permítame. Leave, ya no va a decir leave, no, no existe. Leave, leave. Y así. Love, love. Vaya, le vamos a dar chance de por aquí así, va. Vaya, léanos un par. A ver, leave, leave, leave. Love, love. Name, name. Open, open. Order, order. Ok, dejémoslo hasta ahí. Ahora hagámoslo ya en una oración. Utilicemos este sonido en una oración para decir yo vivía en tal parte. Ok, ¿cómo lo diría? I live in the San Vicente. Ah, ok, ok. Sí, entonces ahí se debe de notarse ese sonido para especificar que estoy hablando de tiempo pasado. Bueno, sí creo que les va a ayudar la lista, ¿no? Creo que con eso, pues, les dejo ahí algo para que puedan. Esto sucede, recuerden que esto solamente es en los verbos regulares. ¿Por qué se llaman regulares? Porque el pasado simple y el participio se escriben igual. En cambio, los otros son irregulares. Se escriben de un modo en la forma de base, una diferente en el pasado y diferente en el participio. Son raros algunos que aparecen que se escriben iguales en las tres, pero generalmente así funciona. ¿Puede realizar la pronunciación, teacher, nuevamente, del simple past y el past participle? Ah, acá es igual. Ok. Sí, acá es igual porque eso estoy diciendo que son regulares. Si, por ejemplo, aquí es accepted en el pasado simple, el pasado participio va a ser accepted también. Estos dos se pronuncian lo mismo. ¿Sí? Teacher. Hola. Solamente hay una preguntita. Claro. Aquí con este verbo accept, ya en pasado simple,
Su pronunciación al final sería ID, accepted. Así es. Así es. Sí, claro. Ok, y en los otros que ya vimos, los otros dos, sonido de T y sonido de D al final. Así es. Eso va a depender, eso va a depender en qué letra van terminando, porque si usted observa, si usted observa toda esta clasificación que yo le tengo aquí, todos ellos terminan en T o en D. Pero me va a decir usted, no, pero mire, este de aquí, el tercer no termina en T, como no, es que es el sonido, no la escritura. They, and, expect, intend, need. Bueno, ahí está. Yo creo que don Roberto Carlos fue el que me preguntó sobre esto. Correcto. Gracias, gracias a él, pues les he compartido, él me recordó sobre esto. Y por ahí les dejo este regalito para que se acuerden de su nivel básico. Bueno, si ya no hay más preguntas, pasamos a ver la parte que nos queda del módulo. ¿Estamos claros ahí? Sí, bueno. Bueno, esta era la parte que teníamos de la pregunta que nos había hecho. Vamos a leer esto así en forma rapidita. Hablamos de Pereira, Colombia. The city of Pereira is known as La Querendona, Trasnochadora y Morena. And the pit of autumn. In the city center, you can see different buildings nominated by the Republican style building of few flowers. And you can see buildings from modern style to colonial style, being very few. Then the area covered by the center, Ciudad Victoria and Avenue Circunvalar, historical, modern, economic, and commercial center of the city. Matecana International Airport is the largest and busiest airport in the region, and there is an extensive network of buses running around Pereira connecting most part of the city. Tal vez lo importante no sea el significado que tiene todo eso. Ahí hay algunas imágenes de Pereira. ¿Qué significado tendrán las palabras que están en rojo? Es lo que me interesa a mí. ¿Qué son? Es como si son como adjetivos calificativos. Ah, ok. Son adjetivos. Perfecto. Y el tema de nosotros decía, there are más adjetivos para describir lugares. Perfecto. Por cuestiones quizá del tiempo, vamos a... Sí, porque ya tenemos... Ok, pero si usted observa, dice, the city of Pereira is known as La Querendona. La ciudad de Pereira es conocida como La Querendona, La Trasnochadora y La Morena. ¿Sí? Y bueno, va haciendo una descripción y aparecen algunas imágenes. ¿Quién ha estado en Colombia? ¿Ustedes alguna vez han viajado a Colombia? ¿No? No, teacher. Ya quisiera. No, teacher. Ah, ok. Los invito a que vayan, muy lindo Colombia. ¿Algún día? Sí. Antes de la pandemia, por cuestiones de trabajo, estuve justamente en la parte donde inició la pandemia en Ecuador. Y bueno, después pasé a Venezuela y terminé en Colombia. Luego de Colombia salí del Dorado para El Salvador y justamente como a los 3 días que entré al país se declara la pandemia. Y cuando veo los vídeos de la parte de Ecuador donde había pasado y que era el lugar donde aparecía esa gente, no dejé de sentirme así como preocupado, ¿no? Pero bueno, hasta ahora lo estoy contando. Sí, pero me hice chequeos, y todo, y gracias a Dios, pues no me pasó nada. Pero y no sí, le tocó estar en cuarentenado. No, porque entré 3 días antes de que declararan todo, pero... Bueno, después de eso he estado como buscando y planificando regresar. Me gustó mucho. Esos países son muy, bueno, no tienen nada que envidiarle a Estados Unidos y Canadá. Sus calles
sus vegetaciones son muy lindas. Y es un lugar que para ir usted no necesita ni visa, sino que solo el ticket. Y es muy bonito. Así es que valga el comercial. Okay, veamos aquí. Let's start. Ask the classmate which places are in your workplace. How does your working area look like in here? Le va a preguntar usted cuáles, qué lugares hay en su lugar de trabajo. Y cómo, how does your working area look like? ¿Cómo luce, cómo se ve el área donde usted trabaja? Y nos va a compartir eso. Es decir, ya vamos a usar adjetivos. Por ejemplo, alguien dice, okay, my room is big. I work in an office that is very comfortable with air conditioner. I had all the equipment that I need. And then we are going to share this information with the rest of the class. No vamos a tener mucho tiempo. Vamos a tener 5 minutos para poder hacer y hablar con los compañeros sobre esto, para luego irnos al tema de la parte cómo vamos a anexar esto. Ok, hold on a second. Ok, here we go. Vamos a crear, tengo 18, serían 9. Los tengo creados, ojalá que todos acepten la invitación. La instrucción ya está dada. Remember that you are going to talk in English about the places where you are and how they look like. ¿Cómo se ven? Están, they are clean, they are neat, or they are messy. ¿Saben el significado de la palabra messy, cierto? ¿No? No. Ah, pues se van a sorprender lo que significa messy. Messy es desorden. Desordenado, ¿no? Así es que Messi es desordenado, ya se van a enojar conmigo. Okay, vamos ahí entonces. 5 minutes is enough to talk about this. Okay, and then we are going to share. Here we go. Click on the invitation, please. Vamos, vamos, el resto que no ha aceptado, por favor, hágalo. Que alguien más esté esperando en la sala. So please try to do it. Somebody else is waiting for you in the room. Remember, this is the last section and we need to share our idea with our classmates. Casualmente los dos que no han aceptado, Alcides y Fátima, están en el mismo grupo. Evelyn, are you there? Alcides is waiting for you.
Teacher, yo me conecté a la sala número 9, decía ahí, pero no había nadie más que yo. No apareció nadie. Jennifer Ventura. Permítame, la envío para donde esté alguien ahí. Ah, sí, la 9 estaba sola. Bueno, la vamos a enviar para la 1. Ahí hace con alguien más algo. Ahí está. Acepto, por favor. Welcome back. Somebody's missing. One is missing. Nos falta uno. Se nos fugó uno. ¿Quién será? No sabemos. Si hay alguien que ya no está con nosotros. Okay, let us start now talking about. Let me see, Don Guillermo. Would you like to start talking about? What you talk with your classmate, ¿qué hablaron con tu compañero? Teacher, a mí me sacó del sistema, voy entrando de regreso, no sé qué pasó. No, okay, I'm sorry. Bueno, Don Germán, tell us, Don Germán. Okay, teacher, I talking with us classmate Noé. He spoke about his office. He say is big. He had a bathroom and dining room, and in his office, and he had pesas, pero como de báscula, que no sabemos cómo se dice, como para pesar cosas. Okay. Balance. Ajá. And is big space and very clean. Only. Okay, it's very clean. Okay. At the moment that you are going to talk about and that you are going to report what somebody said, usted puede decir I was talking with. Okay. I was just stupid. I was talking with. I was. Sí, porque ya ese sería el pasado. Yo estuve hablando. I was talking with Maria Carey and she told me.
Yeah. Or use a mask. Okay. Y cuando me desperté, cuando me desperté. Okay, es el ejemplo. Okay, let us continue. Let me see. Don Jorge Alberto. Hey, teacher. I was talking with Katy Briseida. Okay. In she's working there is a shared public bathroom. Solo eso me comentó. Ah, okay. Bueno. Okay, thank you. Thank you, teacher. Veamos don Noé Abraham, ¿qué nos dice? No está. Bueno, veamos Fátima Beatriz. Hello, teacher. Fíjate que me corresponde con Roberto, pero solo hablamos del espacio donde yo estoy trabajando. ¿Puedo mencionarle lo mismo? Yes. Okay. My workplace very spacious and clean. They are made fabric quad rush and it is very illuminated. Okay, thank you. ¿A quién más le gustaría oír, Fátima? Choose someone else. Elige a alguien más. Mi compañera Katy. Okay, Katy. Okay. There is bathroom is shared by men and women. There is office ordering and cleaning. It looks very neat. Okay, I see. Teacher. Hello. Una pregunta. Por ejemplo, como la pregunta es, no sé si la puedo leer bien. How does your working area look like, verdad? Sí, sí. Vamos a preguntar. Entonces, mi respuesta debe decir, in my work, there is tal cosa, por ejemplo. ¿O no, hay otra respuesta que se pueda dar? No necesariamente, porque si dice cómo se mira, how your workplace look like, cómo se ve, cómo está. Entonces, you can start telling, okay, my workplace is a beautiful place because we have a garden in front of my office. There is a fridge in my office. I got air conditioner. And everything is new, and usted comienza a explicarme todo. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, veamos quién más. ¿A quién más quiere oír, Evelyn? De sus compañeros que tiene ahí, los que tienen cámara encendida ya tienen un punto más. ¡Ahí sí! Recuérdense al inicio de cómo se llama de este módulo, les expliqué eso. Y hablando de eso, les voy a pedir que abran su cámara un momentito, por favor. Necesito hacer una captura de todos. Y ahí se la voy a compartir para que cuando ya vayan en avanzada, vean la foto y digan, ve, este está aquí, este ya no está. Y así. Sucesivamente. A William Roque vamos a oír después. Ah. Bueno, solo nos falta quién no tiene cámara. ¿Quién no tiene cámara? Germán y don Alcides y Luis Ernest. Bueno, así van a aparecer. Viendo para acá, por favor, viendo la cámara. Serios no. Say whiskey. And smile. No así tan serios, no. Viendo su cámara, por favor.
Don Noé se ve muy lejos, allá lo veo. Por ahí viene, por ahí viene, por ahí viene, don Noé. Bueno, don Alcides, solo don Alcides nos falta. Bueno, aquí vamos. Primera captura. Sonrían, por favor. Mile. Veamos si se las puedo compartir acá. O no puedo. Sí puedo o no puedo. Bueno, voy a guardarla primero. Permítanme un segundo. Bueno, la he guardado. Veamos si lo encuentro. Así para que les quede ahí, pues, de recuerdo. Véanla, véanla, a ver si es esa. No creo que tenga dos con el mismo nombre. Salimos dormidos, ¿no? ¿La vieron o no la vieron? No nos ha caído. ¿No les ha caído? No ha caído. No, ¿dónde le envío? ¿WhatsApp o a dónde? Sí, ya la cargué. Todos estamos bien sonrientes. Por ahí se... Compártala. Ahorita, mira, 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 mírense ahí, ve, véanse. Véanse ahí, ve. Solo quién está, solo Katy está seria. No sé por qué está seria con nosotros. Evelyn Sarabia sí sale medio dormida. Miguel Abrego también está serio. Sí, Evelyn. Amo la sonrisa de Fátima. Ah, sí, está dormida. Vamos a hacer una captura más. I'm sorry, vamos a tomar un par de. Bueno, listo otra vez. La última, la última. Ahí está Luis, se nos quedó. Sonrisa. Ya mucho de tardoli. Oye, no, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Noviembre 2, no, es que hay que hacerla bien. Vaya, por ahí se las envío. Se las voy a pasar luego a otro. Por ahí llegó. Bueno, por ahí les quedó. Bueno, sigamos para que no se nos vaya el tiempo así tan rapidito. Habíamos hablado de esa actividad. Ok, the next one, objective to describe places.
Tengo acá adjetivos para describir lugares. Aquí tengo, por ejemplo, ¿cuántos tengo por todos? 11, tengo como 33. Lea, por favor, léalos, léalos. Vea cuál de esos conoce, cuál no conoce. Y me va diciendo, por favor. Un minuto. Okay, the third one, alive, alive. Acuérdense alive. Que sí, acuérdense que este es un adjetivo. Cuando es adjetivo, no es live. Cuando es verbo, es live. Pero aquí es adjetivo. Alive. ¿Qué significaría? ¿Qué significaría eso? ¿Aló? Estar vivos. Vivo. Vivo. Algo vivo, algo animado, algo con vida. ¿Sí? Ok. Amazing. 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 Increíble. Okay. Ok. Beautiful. 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 Bright. Bright. Calm down. Calm down. Calm. Ok. Colorful. Colorful. Creepy. 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 ¿Qué sería creepy? Algo espeluznante. Algo siniestro. Es creepy, ok. Crowded. 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 What is that? No. I don't know. Así como se pone, ¿qué cosa? Así como estuvo ese concierto que acaba de pasar. The Bad Bunny. Crowded. A lot of people. There are a lot of people, you know? Lleno. Yes. Ay. ¿Cómo pronunciaríamos el siguiente de acuerdo a lo que hemos visto? Que aquí estamos usándolo como un adjetivo. Desert. Desert. ¿Y el ID? Desert. Desert. ¿En qué termina el sonido? En D. Ah, entonces deserted, deserted. Okay, siguiente different, different, dry, dry, enchanted, 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 enchanted. Okay, fresh, fresh, hot, 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 incredible. Incredible. Interesting. Interesting. Magnificent. Magnificent. Mother. 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 Fairy tale like. Fairy tale like. Sí, eso es como cuento de hadas, you know. Okay. Mystical. Mystical. Ancient. 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 Majestic. Majestic.
Impressive. Impressive. Spacious. Spacious. Dazzling. Dazzling. What is the meaning of that? ¿Cuál sería el significado de ese último? Deslumbrante. Deslumbrante. ¿En qué momento puedo yo usar ese adjetivo para describir? Ese collar, ese vestido. Sí. The jewels are dazzling. Okay. And the last one, evocative. Evocative. Bueno, por ahí les dejo todos esos. Es necesario como que familiarizarse con ellos para poderlos usar. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a hacer la siguiente actividad que va a ser casi como la last one. Okay, these adjectives are used to describe houses and apartments. Are they considered negative or positive? Select. Usted lo que va a hacer es como escribir una letra ahí, una letter N, si usted considera que es negativo, y una P, si usted considera que es positivo. Le voy a dar un par de minutos y luego vamos a discutir algunos. No comprendo, teacher. Por ejemplo... Vaya, sí. Fácil. Le voy a dar un ejemplo. Ajá. Para que me comprenda usted, mire. Dice bright. Para usted, la palabra bright, ¿será positiva o negativa? Negativa. Bright. ¿Qué significará si bright? Si entenderé bien el significado, es algo como de luz, no sé. Brillante. Brillante, ajá. Okay. ¿Eso para usted es positivo o negativo? Positivo. Ah, entonces vengo y le escribo la P. Ya tengo el primero. Y así sucesivamente. Ya, yeah, thank you, ya, yeah, ya entendí. Ok. Brillante. Positivo. Bueno, realicémoslo y luego hacemos la comparación. The next one, comfortable, positive or negative? Positive. Positive. Okay, convenient. Positive. Ah, oh, okay. Cramped. Negative. Negative. Okay, dangerous. Negative. 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 Dark. Negative. Dingy. Negative.
Eso sí, no. No sé qué es dingy. Ok, ¿qué significa dingy? No, no sé. Caro. Sucio. Sucio. Ok. Okay. Okay, sonido ambiente, please. Control. Okay, expensive. Negative. Hue. I don't know. Instead of say big, we use this word, huge. Enorme. Enorme. Okay. Inconvenient. Negative. Ahí aparece su amigo, mire, messy. Sí. Negative. Okay, what is the meaning of messy? Desordenado. Okay, siguiente sería mother. Positivo. Positivo. Okay. Okay, siguiente sería need. Need. Sí. Positive. Positive. Okay, you need to look need if you are going to an interview. Si usted va para una entrevista, se tiene que ver need, ¿qué significa? Ordenado. Ordenado, okay, limpio, ordenado, okay. Noisy. Negative. Okay, private. Negative. Positive. Será positivo o negativo. Okay. Depende. Negative. Privado. Negative. Okay. Quiet. Positive. Okay. Run down. Negative. Okay, meaning of run down? Atropellar. Pero como adjetivo. Como adjetivo, porque ahí sería como verbo. Saltar. No. Run down. En mal estado o algo así. Mal estado. En mal estado, dilapidado, terminado, arruinado. Destruido. Así que tenga cuidado cuando le diga, hey, you look run down. Demacrado. Ok. Siguiente. Safe. Positive. Small. Positive. Ok. Next is spacious. Positive. Tiny. Timing. Positive. Negative. Negative. Yes, timing. And uncomfortable. Diminuto. Negative. And the last one. Luminous. Positive. 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 Okay. Y let me see where it is. Y había uno que ya vimos las reglas, pero nadie me dijo nada. ¿Cuál es? Tenemos que estar con los ojos así de, y los oídos buzos. Cramped. Ah, okay. Number four. Yes, cramped. Gram. Vale, ahí se los dejo para que
Okay, hagamos la última parte. Dice, from the list above, now write the antonymo. Okay, usted va a escribir el antónimo de cada uno de estos. Aquí mismo están. Por ejemplo, le voy a hacer uno. Bright. El antónimo de bright es dark. Okay, cada quien trabajando ahí, por favor. De acuerdo a las que están ahí, teacher. Sí, de las que están arriba. Por ejemplo, comfortable. Uncomfortable. Uncomfortable, okay. Convenient. Ahí está. Inconvenient. ¿Dónde está esa maravilla? Okay, cram. Espacios. Ah, okay. Dangerous. Safe. Okay. Uh-huh. Dingy. Dingy. Clean. Okay. Tiny. Big. Okay. Messy. Neat. Okay. Neat. Modern. Neat. Ancient. Okay. Asian. And noisy. 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 Noisy, noisy. Yes. Silent. Quiet. 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 Okay, bueno, ahí nos quedó. Si quieren nada, bueno, ahí se las voy a compartir. Tenía por ahí los adjetivos para describir. Wow. Micrófono, por favor, que tengo headset y siento que kill my ears, you know. Okay, ahí aparecía an adjective to describe places, food, downtown, countryside, weather, transportation, houses. En una casa puedo decir pretty, ugly, small, tall. Si hablo de caminos, wide, narrow, in good condition, in poor condition, busy. If I talk about restaurant or hotel, expensive, inexpensive, clean, dirty. If I'm going to talk about people, friendly, unfriendly, helpful, unhelpful, welcoming. If I talk about transportation, cheap, expensive, convenient, inconvenient, uncomfortable, comfortable, clean, dirty, que ya lo vimos antes. If I talk about weather, hot, cold, warm, humid, dry, cloudy, sunny, rainy, snowy. Downtown or countryside, noisy, quiet, attractive, unattractive, clean, polluted, crowded. Ojo con esas palabras. Mira, ahí tenemos la aplicación. Food, tasty, hot, delicious, spicy, bland, interesting. Okay. Y para usted que termine su guía, le queda la actividad. Say, write a sentence for each of the certainty expression. Por ahí aparecen unas expresiones en el material en la última parte, donde usted puede ejercitarse, ¿ok? Como dijo aquel, colorín colorado, este cuento se ha terminado. Thank you very much. I do really appreciate you. We start just talking in Spanish. At the end, we finish speaking in English. Of course, I know this is the third module, and you are going to be in the second one, and there you are going to use all the words that we have shared here in this module too. So, try to keep all the information and all the file, all the presentation with you at the moment that you are going to continue for the second module. Try to get a dictionary. It's going to help you a lot. And the most important thing that you need to do is just to participate in the class. Because if you want to develop the skill in English, what you need to do is just to practice. Don't worry about mistakes. But it, all the time you are going to take care about mistake, ooh, it's going to be difficult for you. I remember when I start learning English, and somebody told me, if you want to develop the skill in order to speak, what you need to do is speak. And I did in that way.
Y por eso hoy hablo hasta por los codos. But all depends on the level. Okay. I'm going to give you some minutes in order that you can talk also. Of course, this is the end of the class and the module. And you are going to have some minutes in order that you can express what you think about the module, and I don't know what else you want to tell me. I'm here, I'm all ears. Soy todo oído para los comentarios. Pero antes de todo, thank you very much. Okay. Hola. Ya terminé. Ok, lo que dije fue que les agradezco mucho por la paciencia que han tenido. Los invito a que guarden todo el material que pues hemos logrado compartir, y lo que ustedes han agarrado ahí durante las clases les va a servir mucho para el módulo 2. Algo muy importante en un idioma es, y me lo dijo alguien, y ese alguien siempre lo recuerdo por eso: si quieres ser bueno, me dijo, en el idioma, aprende, hable sin miedo. No se preocupe que se va a equivocar, pero usted hable. Y al final terminé hablando más de la cuenta, pero eso me ayudó. Así es que yo los invito a hacer lo mismo, participen en clases. No se queden solo de simples espectadores esperando. No, si el teacher no me llama, yo no voy a decir nada. Mejor para mí. No, 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 no. La oportunidad es para todos. Y bueno, cada uno de ustedes debe saber aprovecharla. Y hay algo más importante: que al momento de llevar el siguiente módulo, posiblemente van a estar con alguien más. La forma de enseñar de cada uno es diferente. Sáquenle mejor provecho a cada uno de los tutores o docentes que tengan y traten de hacer lo mejor posible, ¿sí? Y algo importante, yo siempre lo he dicho. Yo trato cada vez de conseguir más amigos, y pues ahí les queda mi número por si de repente alguna cosa necesitan. Con gusto yo estoy a la orden, siempre y cuando pues me escriban ahí con un poco de tiempo, yo les ayudo en lo que sea necesario. Así es que bueno, yo hablé mucho durante este módulo, les dejo la palabra a Luis Ernesto y quien quiera seguir. Solo déjenme revisar en la lista quién le corresponde el último 10 minutos, que al final vamos a terminar. Bueno, a William Boris. Ok. Alguien iba a hablar, creo que Luis, y luego don Robert. Hello. No, gracias a usted, teacher, por enseñarnos a quitarnos el miedo. Y pues, la verdad fue un gusto ser parte de ese aprendizaje que usted nos ha dado. Ok, perfecto. Me hubiese gustado que los 20 hubiesen terminado, pero bueno, ahorita tenemos 16, hay dos que nos volaron, estuvieron en la clase, sus razones tendrán. Pero a mí me gusta, si comienzan 20, terminamos 20, pero bueno, ni modo. Don Roberto Carlos, adelante. Sí, teacher, quizás de mi parte y en nombre de todo el equipo, darle las gracias, ¿verdad?, por toda su ayuda. Para mí es una gran experiencia que he tenido ahí a su lado, he aprendido mucho, y gracias por todo, teacher. Gracias. Ok, perfecto. ¿Se murió? ¿Cuánto chop? ¿No? Bueno, no, gracias por su paciencia, teacher. Por ratos quizás lo sacábamos de sus casillas al ver que no participábamos. La verdad que, como usted dice, es practicar y es lo que a veces cuesta. Y okay. Hablar. Ok, para nada, tranquilo. Ya tengo mi rato en esto. He trabajado no solamente en niveles con adultos, también con jóvenes. De bachillerato y más que todo en universidad, y créanme que toda esa experiencia, cada clase que voy dando, para mí es un aprendizaje nuevo. Me considero que no soy una persona cuadrada, sino open-minded, que cada vez yo aprendo mucho de cada uno, y eso es importante. Jennifer.
Bueno, pues, teacher, muchas gracias por todo, por la paciencia. Créame que la enseñanza que usted nos ha dado a mí me hizo, o sea, aprender mucho. Se lo dije prácticamente personalmente, aunque sea virtual, ¿verdad? Cuando estuvimos en la sesión, poquita que nos correspondió. De parte de Fátima, le digo que dice que gracias por la paciencia, pero que ahorita se le agotó la batería de su compu y por eso se desconectó, pero dice que muchas gracias por la paciencia que tuvo. En verdad, usted un docente hecho para enseñar, porque yo en lo personal aprendí mucho y considero de que todos los del grupo pues aprendimos mucho de usted y sobre todo se nos quitó aquel miedo de pronunciar por lo menos una palabra y si la pronunciábamos mal, usted nos corregía a tiempo en el momento indicado y pues nosotros la corregíamos y tratábamos de pronunciar la verdad de la mejor manera. Y muchas bendiciones para usted y su familia. Ok, gracias. Igual para todos. Siguiente, ¿quién sigue, Katy? Te vi que estaba... Igual. Ok, continúa. Bueno, fue el otro compañero. No, sigue. Bueno, yo también agradecerle a usted por todos sus conocimientos que nos impartió a nosotros de la forma, al menos de mi parte, creo que la correcta y la ideal, porque sí, como bien decía Jennifer, nos corregía y de una buena forma. En ningún momento vi yo que usted pues se enojara o algo por el estilo. Entonces se le agradece mucho y también agradezco a cada uno de mis compañeros porque también aprendí de cada uno de ellos. Así es que gracias y a seguir practicando. Ok, quiero verlos en el módulo 2, porque siempre veo las listas, ahí puedo observar quiénes quedaron y quiénes no. Ok, don Oliver, díganos. Yes, teacher, buenas noches a todos. Para mí ha sido un placer haberlos conocido, estar con ustedes. La verdad, muchas gracias a usted, teacher, por la paciencia que ha tenido principalmente. He aprendido, y creo que varios, la mayoría del grupo hemos aprendido mucho. Para mí ha sido una nueva oportunidad que he tenido al estar con usted. Cada teacher, cada maestro es diferente en su manera de enseñar. Y yo creo que usted ha sido, tiene una metodología muy buena, que se le entiende muy bien. La verdad me siento satisfecho y realmente les digo a todos los del equipo, a todos los del grupo que no se rinda, hay que seguir adelante, hay que leer libros, hay que ver películas en inglés, libros en inglés, todo eso sirve a la hora de ponerlo en práctica, ya uno fluido lo hace porque ya lo ha leído o ya lo ha escuchado. Y realmente las cosas salen. En lo personal, pues, al principio lo que cuesta a uno es quitarse el miedo de hablar. No importa que uno se equivoque, uno se va a equivocar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, varias veces. Pero así es como uno va a aprender. No tengamos miedo de equivocarnos y de preguntar siempre, ya que si nos vamos a ver en el módulo 2, pues, a los que casi no hablaron o no hablamos, yo los invito a que aprovechemos. Es una buena oportunidad que se nos está dando y tenemos que aprovecharla al máximo porque varios desearían esta oportunidad y no la tienen. Y nosotros que la tenemos, aprovechémosla. Y repito, no tengamos miedo de equivocarnos. La verdad que para eso están ustedes los docentes, para enseñarnos y a corregirnos. Y así es como vamos a aprender. Nuevamente, gracias a todos, gracias a usted, teacher, por la oportunidad que nos dieron de este curso. Ok, perfecto, gracias, don Oliver. Evelyn. Sí, gracias, buenas noches a todos. En lo personal, agradecerle igual por la paciencia y la forma profesional en la que se desenvolvió para podernos enseñar. En cuanto a mí, un reto estar en línea porque me es muy difícil usar ya sea computadora o teléfono, he sido como... En lo personal, quizás como apática a aprenderlo, pero ahora me he visto como en la necesidad,
aparte de querer aprender el idioma, también estar usándolo. Yo sé que yo siempre me quedo atrás en cuanto a esto, pero sigue siendo un reto y creo que tengo que estar dispuesta a aprender las dos cosas, el idioma como la parte tecnológica. Gracias por todo y bueno, espero seguir viendo los demás del equipo. Que Dios nos bendiga a todos y nos ayude para poder culminar y un día poder hablar con toda fluidez el inglés. Excelente, buen punto referente a eso, ya que además de ir aprendiendo el idioma, también se va aprendiendo el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, aplicaciones, páginas y todo lo demás. Esto es importante. Carlos, Roberto. Hola, sí, buenas noches a todas y todos. Un gusto haber estado con ustedes, haber sido parte de este módulo. A mí, en lo personal, sí me ha ayudado un montón. La verdad, al inicio sí tenía bastantes dudas y sobre todo desánimo en querer participar. Bueno, mi compañera, bueno, con Katy somos compañeros de trabajo y pues ella me ha estado un poco ahí animando. Igual al inicio no le hallaba el sabor, como se dice, ¿verdad? Pero agradezco al grupo por apoyarnos entre todos y le agradezco a usted, teacher, porque pues la verdad, como dicen los compañeros, es una excelente metodología. Nos ha ayudado bastante a crecer y en mi caso, pues, a que me guste este tema del inglés. Le agradezco por eso. Un gusto con todos. Ok, thank you very much. And remember, at the end of your course, you are going to be able to speak better than me, maybe, and you are going to speak in a fluency way that everybody's going to understand you. And beside that, maybe you are going to have a new opportunity in your workplace and you are going to get more incomes about. Esto posiblemente les va a abrir, no posiblemente, si no estoy seguro, el que termine este proceso va a tener mejores oportunidades, mejores, ¿cómo se diría? Que en su trabajo lo asciendan a otro nivel, porque cuando ya una persona habla dos idiomas, vale por dos, y eso sí se lo garantizo que así es. Así es que por ahí les queda la invitación, muchas gracias. Agradezco el tiempo que se tomaron y la paciencia que me tuvieron, y como digo, pues estoy a la orden. Y por ahí va a quedar el número. Solo me escriben, me dicen, mire, teacher, soy fulana del módulo tal, etcétera, etcétera. Y con gusto estamos a la orden. Ok, thank you very much. And good luck in the next module. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye, bye, teacher. Bye, teacher. Bye, see you. Take care. See you. Bye. 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 Thank you. Bye. Thanks. Good night. Bye. Bye. Bueno, gracias, teacher. Que pase buenas noches. Ok, don Guillermo. Lástima que se le... Ahí tuvo problemas con su internet. Pero bueno, espero que a la grabación. Hay algunas partes que tal vez se perdió. Ahí las va a encontrar. Sí. Es que ha estado lloviendo últimamente acá. Entonces, dificulta a veces. Ok, perfecto. Bueno, un placer y un gusto. Don William. Teacher. ¿Cómo estamos ahí, don William? Sus minutos, al final, no sé si tiene alguna duda referente a algún tema. Si la tiene, pues con gusto le ayudo. Usted me dirá. Solo agradecerle, teacher, por la atención y gracias por haber explicado todos los temas. Créame que ha servido bastante. En lo personal no tenía mucho la emoción o el entusiasmo de querer aprender, pero con las clases que nos ha impartido sí he aprendido bastante. Y de antemano agradecerle y mencionarle que sí estaría en el siguiente módulo con todas las ganas de seguir adelante. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. Y siendo así, pues, solamente desearle éxito y que Dios le bendiga en el siguiente módulo. Ok. Muchas gracias, teacher. Feliz año. Oh, ok, take care. Thank you.